Agradeciendo de igual manera la invitación para compartir con ustedes este tema de calidad de la atención médica materno-infantil, condición básica para el desarrollo. El secretario nos encargó que habláramos de la calidad en tres sentidos. Inicialmente hablaremos de algunos conceptos, enseguida de la calidad interpersonal. Esto es lo que la madre, el hijo, la familia está percibiendo en la atención médica. Enseguida hablaremos de la calidad organizacional, de cómo es la respuesta nuestra ante la solicitud de consulta, la solicitud de atención médica. Más adelante hablaremos de la calidad técnica, con algunos datos muy concretos de calidad técnica, tanto infantil como materna. Algunas oportunidades de mejora que tenemos en el país y algunas acciones generales y específicas que estamos implementando. Los conceptos. La calidad de la atención médica es un ingrediente indispensable para lograr un sistema de salud no solo equitativo, sino también efectivo y eficiente. Lo que todos buscamos es un sistema de salud que verdaderamente contribuya a lograr mejores condiciones de vida para toda una población y de forma costo efectiva. Uno de los mayores retos que enfrentamos es que el sistema de salud en los sistemas de salud en el mundo y particularmente en nuestro país, logremos una calidad homogénea que permita consolidar los procesos de atención y su relación con los resultados. Mejorar la calidad de la atención obstétrica es una prioridad nacional, como ya se ha estado mencionando esta noche. El impacto de la calidad de la atención obstétrica se mide en términos de morbimortalidad materna y morbimortalidad neonatal e infantil. El otorgamiento de la atención obstétrica oportuna y de alta calidad en forma universal sigue siendo un reto importante para los servicios de salud, para nuestro sistema nacional de salud. ¿Con qué tiene que ver la calidad? Y paso entonces a este concepto, a esta definición que hemos estado usando desde hace algunos años. Y en la propia definición ustedes pueden encontrar los conceptos más importantes que tienen que ver con la falta de calidad de la atención médica. Si nosotros pusiéramos esto en letras de oro en todos los consultorios y nos preguntáramos si a esa paciente que estamos atendiendo, a ese niño que estamos atendiendo, lo estamos atendiendo con oportunidad, o sea, lo estamos atendiendo en el momento que el niño necesita, se está siendo atendido con competencia profesional, eso es la gente que lo está atendiendo, el residente, el médico de base, el personal de enfermería, tiene realmente competencia profesional, tiene las capacidades, las destrezas, los conocimientos para atenderlo, con seguridad, o sea, a ese paciente no les vamos a ocasionar un daño, con respeto a los principios éticos de tus creencias, de su familia, de su religión, que permita satisfacer sus necesidades de salud, que por lo que vaya a consulta, que el motivo de la cirugía sea solucionado, que cumpla con sus expectativas y desde luego con costos razonables para todos. Todo esto es particularmente evidente y deseable en el caso de la salud materno-infantil. Las dimensiones de la calidad, todos las conocen, la interpersonal, que es la que percibe el paciente, la que el paciente es capaz y su familia de identificar. El contexto de la atención, las amenidades o comodidades, mejor dichas, que en el caso particularmente de pediatría cobran una relevancia mayor. Pocas veces pensamos en estas comodidades, en que el paciente tenga o su familia un espacio digno, no solo de atención médica, sino en el caso de los niños, repito, un espacio de entretenimiento, que tenga libros disponibles, que tenga a lo mejor un aparato de televisión que pueda ver, a lo mejor una laptop que el niño pueda integrarse, como por ejemplo alguno de los programas que lleva la esposa del secretario, justamente de aprendiendo en el hospital. En fin, ese tipo de amenidades o comodidades, no solo para el paciente, sino también para su familia. Nos sorprendemos luego de que en los hospitales, afuera de los hospitales, tengamos puestos ambulantes de alimentos. Bueno, ¿y cuántas veces en los propios hospitales contamos con una cafetería de 24 horas? ¿No? ¿O contamos con un espacio digno donde la familia se pueda
ir al baño, se pueda bañar. Bueno, pocas veces, ¿no? Pocas veces pensamos en eso. Es un tema que en el mundo de la calidad cada vez toma mayor relevancia, y es un tema que tendremos que acercarnos mucho más en nuestro país. Y la calidad técnica, que es una prioridad de todos nosotros, la calidad científica con la que prestamos la atención médica. La calidad se ha evaluado tradicionalmente a través de la estructura, de los procesos y de los resultados. Y pasamos entonces a hablar un poco o ver un poco sobre la calidad interpersonal en el primer nivel de atención en mujeres y niños. ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cómo perciben la oportunidad de atención en el primer nivel en una muestra de 7.730 pacientes? Bueno, 88% dijo que de acuerdo a lo que ellos perciben esta había sido oportuna. 97% estuvo satisfecha con la información que el médico le proporcionó. 83% estuvo satisfecha también con el surtimiento de los medicamentos que le dieron en la consulta. Y un poco más del 90% estuvo satisfecha por el trato que recibió, no solo del médico, sino de quien lo recibe, de la enfermera, de la trabajadora social, en fin, con todos los que tuvo relación en ese momento de la atención. Pasamos al segundo nivel, dejamos el primer nivel, pasamos al segundo nivel, en nuestra muestra también de sí calidad, de mujeres y de niños, y vemos que los resultados son parecidos. 86% dijo estar satisfecha con el trato, 92% con la información que el médico le proporcionó, y 82% con la oportunidad de recibir esta atención médica. Vamos ahora a hablar entonces de calidad organizacional. Este indicador de porcentaje de tiempo estándar para recibir consulta. En el caso de los centros de salud rurales, el tiempo estándar es 50 minutos y en el urbano es de 30 minutos. El tiempo rural, reportamos, 87% estuvieron atendidos, estuvieron satisfechos en el tiempo que tuvieron que esperar. Esto tiene que ver con varias cosas. Habitualmente, particularmente en la atención materna y en la atención pediátrica, a la gente no le importa esperar. No le importa esperar siempre y cuando lo atienda el médico que le tiene confianza. Si a mí me va a ver, mi hijo, ¿no? Lo va a ver el doctor Cortés Gallo, que yo le tengo confianza, no me importa ni a mi mujer esperar 2 o 3 horas con tal de que la vea el médico que le tiene confianza. Y en algunas zonas del país también suceden algunas situaciones particulares. Por ejemplo, en los estados muy calurosos, si nos vamos a Tabasco, si nos vamos a Yucatán, la gente quiere esperar un poco más, por el clima, ¿no? La gente caminó a lo mejor 1 o 2 horas para llegar en el transporte, en fin. Y ya que están en el centro de salud, que tienen clima, que a lo mejor les ofrecieron un vaso con agua, pues no quieren pasar muy rápido, ¿no? Quieren, digamos, asentarse, estar un poco con el aire acondicionado y después pasar a consulta. Incluso en muchas ocasiones se quedan esperando que baje un poco el calor o el sol para acudir a sus casas de regreso. En fin, con estas salvedades, estos son los porcentajes de pacientes que fueron atendidos en centros de salud rurales y urbanos. Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa en consultas de primera vez en centros de salud rural. El promedio nacional es una muestra de sí calidad, con los números que ahí indican. En Morelos, 52%, Durango, 95%, y el promedio nacional para esa muestra, que fue a principios del año 2011, 71%. Y en centros de salud urbano, 46% para Querétaro y 95% con Durango, con un promedio nacional de 70%. Pasemos a hablar ahora un poco de calidad técnica. Y vamos a hablar un par de imágenes de niños y pasaremos enseguida con las mujeres embarazadas. Ya mencionaba el doctor Curi todo lo que hemos aprendido en nuestro país con la enfermedad diarreica. Bueno, el porcentaje de expedientes con registro de orientación al cuidador, al familiar, acerca de los signos de alarma en pacientes con enfermedad diarreica, casi el 90%. Porcentaje de expedientes con registro de prescripción
de un esquema de hidratación, casi también el 90%. Estos mismos expedientes con registro de indicación de continuar con la alimentación habitual del menor, 90%. Y porcentaje de expedientes con registro de evaluación del listado de hidratación, 90%. Seguimos con calidad técnica. Pasamos de las diarreas, pasamos ahora a la infección respiratoria aguda. Y vemos resultados parecidos. Vemos, esto es en base también a los expedientes, lo que se reporta en sí calidad. Expedientes con registro de evaluación de frecuencia respiratoria, casi el 100%, 96%. Expedientes con registro de búsqueda de signos clínicos de infección respiratoria baja, 96%. Y 92% para registro de capacitación al cuidador para identificación de signos de alarma o dificultad respiratoria. Seguimos con calidad técnica, dejamos a los niños y nos vamos ahora a la atención prenatal. Nuevamente en atención de centro de salud, atención primaria. En este caso estudiaron ese número de expedientes que dice la imagen en 640 centros de salud. Solo la mitad de las embarazadas acudió a su consulta, a su primera consulta, durante las primeras 12 semanas. En el 44% de los expedientes se encontró evidencia de determinación de grupo sanguíneo. En la mitad tenían biometría hemática completa y el registro del LEGO del examen general de orina estaba presente únicamente en 61% de los expedientes. Algunos problemas de calidad en la atención materna y perinatal. Continuamos hablando de calidad técnica. Hablando del Distrito Federal, en un tema que abordaba el doctor Rodríguez, 22% de las mujeres que fallecieron en esta ciudad en el año 2010 fueron rechazadas de 1 a 4 hospitales antes de recibir atención. Es algo que sigue sucediendo. Algunos casos son muy mediáticos, digamos, pero hay unos que no tanto y que la paciente peregrina de un sitio a otro y en ocasiones termina con un desenlace fatal. Aproximadamente 15% de todos los embarazos padecerán complicaciones, 82% de las muertes son prevenibles y hay una serie de problemas que hablaremos enseguida de acreditación como garantía mínima de calidad en pacientes embarazadas. Y vamos a hablar de 3 cosas muy puntuales, de problemas o factores que impiden la acreditación en el país en las terapias intensivas de adultos, en las terapias intensivas neonatales y los problemas en la unidad tocoquirúrgica. En la unidad de terapia intensiva de adultos se carece en ocasiones de filtro de aislamiento y no hay más módulo de aseo de manos, faltan tomas de oxígeno y succión por cama, el electrocardiógrafo no fijo, sino que es desplazado de un sitio a otro del hospital, cuando se requiere en ocasiones no está, sobre demanda del servicio, a veces el paciente se queda en la terapia porque no hay una terapia intermedia, o por falta de referencia a otra, o de apoyo a esa referencia a otra institución. El hospital no cuenta con servicio de laboratorio y rayos X 24 horas, faltas relacionadas a suministro eléctrico de emergencia y deficiencias en el banco de sangre. Esos son algunos factores, como mencionaba yo, que impiden que se lleve a cabo la acreditación en unidades de terapia intensiva de adultos. Problemas en la misma acreditación en unidades tocoquirúrgicas. Bueno, incumplimiento de delimitación en áreas negra, gris y blanca, flujo de pacientes, personal e instrumental, salas de quirófano pequeñas, funciones de tococirugía en las mismas áreas de cirugía general, falta de mantenimiento y conservación de instrumental, médicos adscritos en todos los turnos, falta de personal de limpieza en una área tan delicada como en las unidades tocoquirúrgicas y en ocasiones también falta de lámpara quirúrgica de emergencia. Unidad de cuidados intensivos neonatales, algunas de las causas por las cuales no se acreditan estas unidades, equipo de resucitación incompleto, falta de incubadora de traslado, equipo incompleto para reanimación, falta de cuna de calor radiante, falta de apoyo de laboratorio y radiología 24 horas, si no hay para la terapia intensiva de adultos, tampoco para la neonatal. Falta de pediatra, de neonatólogo, médico capacitado en reanimación en todos los turnos, falta de enfermera capacitada en reanimación neonatal y carros rojos incompletos.
¿Qué es lo que debemos consolidar y qué acciones estamos tomando? Bueno, fortalecer los programas de planificación familiar, cero rechazos de emergencia obstétrica en este programa interinstitucional de intercambio de servicios en intercambio de emergencia obstétrica, cero rechazo. Asegurar la existencia de insumos y correcto manejo de la enfermedad hipertensiva y la hemorragia. Triage materno como procedimiento obligatorio en los hospitales. Y tratar de reducir, un tema que no hemos abordado, pero que también es todo un tema, la frecuencia de cesáreas en el sector. En ocasiones cuando se hacen las verificaciones para las acreditaciones, bueno, los comités jurisdiccionales o hospitalarios de morbi, mortalidad materno y perinatal no existen o no funcionan. La detección de diabetes gestacional y algunas otras enfermedades. Capacitación en atención obstétrica. Tenemos un importante problema de capacitación médica, particularmente en el primer nivel. Capacitación en atención obstétrica. Continuar fortaleciendo las estrategias de comunicación y transporte para la referencia oportuna de la emergencia obstétrica. Difundir en el sector los convenios de intercambio de emergencia obstétrica. En ocasiones, ni en el ISSSTE ni en el IMSS, y a veces en los propios servicios estatales, conocen que existe este intercambio y lo toman como causa de un rechazo de la paciente cuando acude a una de estas instituciones. Estamos tratando de acreditar de manera más ágil, más transparente para ambos lados, y que esta sea realmente útil y se convierta en un mecanismo que trate de garantizar la calidad. Estamos intentando también desarrollar competencias en los profesionales del sistema en calidad de la atención y seguridad del paciente en los diferentes niveles de atención en las instituciones. Con el IGI, con el Open School, que hoy echamos a andar, por cierto, el diplomado en calidad, seguridad y liderazgo, y también con el campus virtual de la OPS. Implantar el observatorio de calidad, aprovechando indicas para incorporar indicadores de resultados. Difundir, implementar y evaluar las guías de práctica clínica. Tenemos cerca de 400 guías de práctica clínica en el país que no se conocen, o no se conocen lo suficiente, que no están en ocasiones al acceso de los médicos. Tenemos que difundirlas y tenemos que evaluarlas. Ya decíamos implementar programas de capacitación específicos para obstetricia. Y algo muy importante, crear conciencia, crear equipo y crear trascendencia en la implementación de estrategias dirigidas a fortalecer la salud materno-infantil. Muchas gracias.